y llegar con niveles altísimos de estrés a mi casa. O sea, yo estaba sufragando, ¿ok? El corte. Ya, ok. Arrancamos este nuevo episodio de Emprender Divertido con Carolina Arango, que me acompaña aquí. Ya era hora de meter algo de estrógeno a esto porque está demasiado, demasiado hombre, demasiado sausage party. Así que traemos a una persona que yo respeto mucho, que es Carolina. Ella es una emprendedora que es una veterana tanto como yo. Tú estás, te conocí a ti fue en eventos de... No, una vez tú te me acercaste, me dijiste que ibas a hacer una tienda en el Brook Mall y eso fue que ni tú te acordabas de eso. Ajá. No me acordaba ni de eso. Era como, era una de las primeras ideas, por lo que veníamos hablando ahorita ¿De dónde sales a de vender? dónde sales a vender, exacto. Sí. Y de ahí entonces empezaste a venir al mercado urbano Ajá. y empezaste a sufrirlas en el mercado urbano conmigo, que es el que pasa calor, está horas ahí, no había comida y lo que había era vegano. Y man, yo respeto a los veganos, pero cholo, eso no es lo mío. Saludos a Javi y los demás veganos. Entonces, de ahí empezamos a generar esta amistad que se basaba en odiar el contexto de emprender en Panamá. Porque algo que tú también tienes y es que tú no te quedas con muchas pepas en la lengua. Tú algo no te va gustando, o le echas tierra, o lo mandas para el carajo y no, eso no va conmigo. Y por eso yo siento que eres una excelente persona para venir aquí y dejar una huella para futuros emprendedores que quieran venir a Panamá. Ok, relatos de emprendedores para emprendedores. No de gurús, no de especialistas, no de todo. No, nada más gente que emprendió en el patio, que la vivió y sabe cómo es. Entonces, ella tiene dos proyectos, Trasto. Trasto hace un reciclaje de vidrio, ahora mismo está especializado en eso. Y Fabricar en fabricar vidrio con vidrio con vidrio 100% reciclado. 100% reciclado. Y ahora vamos a entrar bien duro el tema de reciclaje, downcycling, no cycling y déjate hablar, Guasones. Y otro proyecto que tiene también bonito es Luciérnaga, que Sí. también lo traemos en contraste porque estamos hablando de un proyecto que es de vidrio, que se puede teóricamente reciclar infinitamente, y plástico, que tú me introdujiste el término que se llama downcycling, que es que el material se va degradando a medida que va ciclando hasta el punto que ya no funciona para nada más que contaminar. Entonces, háblanos un poquito más de Trasto. ¿Qué hace? ¿Qué te gusta de él? ¿Para dónde quieres llevarlo? Ok, bueno, yo soy diseñadora industrial, entonces todos mis proyectos están como basados en diseño de productos, en cómo fabricar los productos, cómo crear los productos desde cero y así fue como nació Trasto. Trasto fue una idea de, ok, me encantan los productos de hogar y quiero sacar una línea de productos de hogar, pero quiero que sea una marca que deje un impacto en mi industria, que es el diseño industrial, el diseño de productos. Entonces, obviamente cuando estás en la universidad que te haces miles de ideas, de miles de productos que puedes crear y lo mío era como quiero resolver problemas y, ¿sabes? Como resolverle problemas a la gente con productos innovadores. Pero luego, en el momento en que estaba como armando la marca y empecé a crear Trasto, estaba más concentrada en cuáles son los problemas de mi industria que yo puedo resolver a través de la marca. Entonces, era súper evidente en el momento de que el mayor reto que estamos enfrentando ahorita es toda la parte de sostenibilidad, que cuando empecé también pensé que era algo que estaba bastante hecho ya. O sea, hay muchas soluciones que tenemos a la mano y pensé que ya que se estaban implementando hace años. Y me di cuenta que no, entonces Y que esto seguro que lo están esto, implementando hace años, seguro. claro, o sea, no es evidente. Y cuando llegas, dices que no, aquí hacemos la vaina como hace 200 años atrás Ajá, y te la mamas. exacto. Entonces, fue como, ha sido como un viaje de descubrir y descubrir y de darme cuenta que en realidad no estamos donde pudiéramos estar, ¿no? Entonces, eso es Trasto. Y desde un principio, lo que sí decidí con Trasto, porque sabía todas las implicaciones que conlleva el plástico, es que Trasto es cero, 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 cero plástico. O sea, ni siquiera un pedacito de tape
te vamos a poner, o sea, en ni la etiqueta, que tiene que ser parcialmente de plástico para que no se moje y se caiga, no, ni eso. No, ni hardcore. Eso, o sea, hardcore, no plástico, o sea, cero plástico. Entonces, yo nunca pensé que fuera a trabajar con plástico porque es una responsabilidad muy grande, como que sacar un producto de plástico al mercado, después, ¿qué haces con él? ¿Cómo, o sea, cómo rastreas ese producto para que tus clientes no lo terminen? ¿Cómo absorbes el costo de sacar el producto a la calle y después qué pasa con él? Y más que el costo, ¿cómo? La responsabilidad. ¿Cómo obligas o cómo estás detrás de tu cliente para saber que votaron eso bien? ¿Cómo estimulas para que el cliente sea responsable con el producto tuyo? Exacto, y que no termine, o que lo reciclen bien, o que, ¿sabes? Es con mucha responsabilidad ese fin de vida del producto. Te voy a hacer un alto aquí, te puedo hacer un alto. ¿Qué hizo Coca-Cola para hacer esa responsabilidad? ¿Te acuerdas que hizo Coca-Cola? ¿Para qué? Para pasarle esa responsabilidad al cliente. ¿Qué pasa con mi botella después que la que va? Coca-Cola antes tenía botellas de vidrio que tú regresabas al chino y que, ¿me entiendes? Era fabuloso. Yo tengo años sin tomar Coca-Cola, desde los 13 años. Felicidades. Sí, entonces no soy nada fan de Coca-Cola ni de ninguna soda, pero igual, botellas de cerveza, botellas de Coca-Cola, todas se lavaban antes. Sí, y se devolvían y se embotellaban. Tú y yo tuvimos esa época que nacimos cuando todavía eran de vidrio, todo era de vidrio. Pero cambiaron de plástico de tomar, pero no fue por eso. Y ¿qué hizo Coca-Cola en Estados Unidos? Si no me equivoco fue Coca-Cola. Coca-Cola hizo una cuña, no sé si tú la has visto, de un indígena que alguien va y tira, va en un carro, tira una basura, y sale un nativo estadounidense y sale una lagrimita llorando aquí. Es que no ensucia el ambiente. Coca-Cola transfirió toda la responsabilidad de los desechos de producto al usuario. Y desde entonces, la sociedad ha funcionado de esa manera. Pero como todas las marcas de plástico, o sea, todas las marcas que utilizan plástico terminan en la responsabilidad del usuario. Porque al menos que tengas algún sistema de, oye, tráemelo de vuelta, que yo lo voy a volver a reutilizar. Y aún así es complicado, porque mira, nosotros tenemos aquí un programa que yo te devuelvo $2 por cada una que tú me traigas. Tengo una botella tuya en la tráemela. Casa. Yo te devuelvo $2 cuando traes, porque las reutilizamos. Y aún me así encanta. No conseguimos que los clientes... Y $2 es más de lo que yo pago por la botella, por la tapa y por la etiqueta. Y aún así no conseguimos que la mayoría de los usuarios de nuestro producto los traiga. A pesar de que estamos dando un valor enorme a la que lo traigas, el usuario... Eso está fantástico, no. Carlos. Yo voy a empezar a hacer eso. Tengo una en la casa de hace años. Que no le tiene como 3 años en mi casa. ¿Tú sabes dónde rescato un poquito de mis botellas? Que me da rabia. En FAS. En FAS, porque claro, yo a veces, para las botellas que vendemos aquí en el local, no tienen que ser uniformes. Puede ser parte de eso, como algo más fácil para los clientes regresarla. Entonces, que FAS pudiera darle a los clientes, exacto, ¿sabes? Aquí tú vienes un token o algo. Y que darlo, porque el búnker nada más está abierto ciertas horas, ciertos días, no es fácil venir. Sí, y ya como que el reciclaje, yo lo llevas al reciclaje. No, FAS. Y la chica de FAS, yo pago 25 centavos por cada botella. Y ellas me separan las botellas que me sirven, que venían con agua, que venían con alcohol. Y ahí muchas veces encuentro botellas que dicen planta feliz. Ahora están acá los cabrones. Pero bueno. Claro, sí, tú lo has visto claro. Cómo tú te responsabilizas cuando ya incluso no es tu responsabilidad, porque ya el consumidor lo cogió, es de él. Pero no creo. Yo creo que es tu responsabilidad. Ahí está, yo soy encanta. Diseñadora de productos. O sea, si yo voy a diseñar un producto, yo soy responsable del inicio de la vida de ese producto hasta el fin de vida de ese producto. Ese es un tipo que si el 30% de los empresarios de Panamá pensaran como ella, Panamá fuera un país desarrollado. Entonces, el mundo entero está en ese El descarte problema. Del producto debe estar en el diseño del producto. Claro, el diseño del producto, sí, el diseño del producto tiene que encompass, que tiene que envolver todo hasta el fin de vida. El descarte también, exacto. Okay, si hacemos así que alguien defensa está viendo esto, no sé, para mí. Ellos te podrían contratar a ti para que tú le diseñes a ellos un producto que sea responsable. ¿Quién? FEMSA, Coca-Cola. Coca-Cola.
Digo, ellos tenían las Coca-Colas de vidrio, no es como que nunca lo han hecho, No, ¿sabes? no tengo que reinventar la rueda, o sea, dije, Pero sí. digo, si me quieren contratar, yo les puedo hacer Es un contrato, es un diseño un diseño bonito. de botella Sí, nuevo, no sé, regresando a la inocencia. o regresar a la inocencia. Exacto, no sé. El diseño incluye, eso es algo que siempre que me siento contigo a conversar, descubro cosas bonitas del universo. Ajá. Porque es que el diseño no es solo, exacto, el diseño no es solo No como solo que vender. no es solo vender, no es solo la forma, no es solo la marca, es todo, es el material y de dónde lo sacas, ¿sabes? De dónde sacas ese material, cómo lo procesas, cómo, o sea, todo, 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 cada paso de eso, cómo lo transportas también, ¿sabes? Por eso también una de las razones por las que ellos se han cambiado a plástico también por el transporte, pero. Entonces hay que empezar a ver qué pesa, porque te pueden dar ese discurso. No, es que nosotros con las botellas de plástico estamos ahorrando no sé cuánto CO2 por esto, El pero combustible y lo en demás. combustible y esto y lo otro. Pero entonces, ¿sabes? ¿Qué es más? ¿Cómo sobrellevas eso? O sea, Como tú lo dices, con es. siendo responsable. Ajá. Pero que ellos, cuando me dicen eso a mí, ellos no están siendo responsables, porque por otro lado saben que hay un pocotón de botella de ellos, que la gente tira a la calle, en la lluvia se va al Claro. río, y que ellos después ponen un tercio de lo que vale, ¿cómo se llama la máquina que está recogiendo las botellas en el río? Esa máquina. Wanda. Wanda. Ajá. Ellos pusieron, dije, un tercio, porque el otro tercio puso otra empresa y otro tercio puso el Estado panameño, una vaina así. Entonces ellos están dividiendo, están haciendo una vaca para lidiar con un problema que ellos están causando. Entonces, no es cierto que es nada más el CO2 que se están ahorrando. Porque como ya lo hablamos anteriormente antes de empezar a grabar, este tema de que esa economía circular, eso no existe. Ahora sí quiero hacer un alto ahí para llevar un tema, porque el episodio de hoy se llama ¿Por qué emprender en economía circular es una mala idea? Y en la conversación que tuvimos antes de esto, hablamos de que la economía circular no existe. No es cierta, es una falacia. Pero nada más hablando desde el punto de vista técnico. Entonces, ¿por qué técnicamente hablando, y después que terminamos de que tú expliques eso, entramos en Luciérnaga para comparar el vidrio con el plástico? Sí. ¿Por qué en el reciclaje del vidrio no es circular? ¿Por qué el reciclaje del vidrio no es, ajá, ¿por qué el vidrio, o sea, reciclar vidrio no puede ser una economía circular completamente? Ninguna economía circular, o sea, no hay ninguna economía que pueda ser circular completamente, porque la idea es circular, o sea, cuando te dicen de economía circular, ya te imaginas una economía en donde todo se circula infinitamente en este círculo, mágicamente, entonces Mágicamente, es fantástico porque no necesitaríamos más nunca sacar nada del medio es ambiente. como Todo lo que tenemos ya en el sistema, simplemente le seguimos dando la vuelta y le seguimos dando la vuelta es como y vivir ya en el lo universo de podemos. Friends, una vaina Ajá, así. exacto. Y aunque el vidrio sí que se puede reciclar infinitas veces, La materia prima. la materia prima, el mismo vidrio se puede reciclar infinitas veces. Tú puedes agarrar una botella y volver y derretirla y volver a hacer otra botella y así. Necesitas energía. Okay. Entonces. No puedes reciclar energía, entonces, Energía. ¿cómo haces? No puede reciclar energía. Hay un principio de física que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero se Sí, pierde por un pocotón de lado. exacto, pero la segunda ley dice que se pierde, Sí, entonces, sí, o sea, sí, sí, sí. la entropía, sí, se disipa. Entonces, ¿cómo haces? Le inyectas ¿Sabes? ¿Cómo energía. haces? Inyectas energía, pero entonces ya no es economía circular. Ya no es economía Porque circular. tienes que inyectarle energía. Entonces, ya en el momento que tienes que meterle al círculo, Ajá. ya es una espiral, entonces. Ya lo estás espirando hacia la muerte. Sí, por Dios. Es una espiral, sí, termina siendo. Pues sí, una Entonces, espiral deberíamos puede hablar ser. economía Se espiral. abre, tienes que abrirla. Pues. El vidrio en sí termina siendo un círculo. Pero es que, sí, tienes otra o. Tienes algo que le Okay. inyectas, sí, Va, podría va, ser. va, vamos a arreglarle esto a la ONU, que nos metió el término porque le dio la gana. ¿Cómo tú obtienes economía circular? Ok, te voy a hacer este planteamiento y dime si economía circular, tú eres ingeniera, puedes decir. Si yo tengo una planta nuclear y yo saco la energía de esa planta nuclear, ¿ese sería economía circular?
Porque actualmente sería con gas natural que viene de Ucrania a través de la mano de Putin. Si yo uso energía nuclear, ¿sería más circular que si uso gas natural? Pero es que no depende de dónde saques la energía. No. Igual, la energía que le metas, igual se convierte en Porque viene de calor. afuera y se pierde en forma de calor. Ajá. Eh, ya, ya es ¿Cómo un tema, ya es recuperas un tema de esa? física, ya no ya es un Es tema de que dónde viene. es física Es física 101, o pura sea. 01. ¿Quieres romper la regla de la física? ¿Cómo fue? O sea, si lo haces, si alguien logra hacer una economía circular, se gana el premio Nobel, Sí, ¿sabes? no, más deberían dar al planeta, ¿no? ¿Qué ¿Me premio Nobel a dónde? entiendes? Si El sí, premio Nobel universo. se lo dan a Obama, que al planeta entero. Ok. Y esto es con una materia prima que siempre se podría, en teoría, teóricamente, tú la puedes usar siempre. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con materia prima que se graban? Por ejemplo, en mi caso, la pulpa de celulosa. La pulpa de celulosa, cuando tú talas un árbol de una plantación sostenible de árboles, hace papel blanco. Ese es como que el prime, ese es como el mejor producto que tú puedes sacar, bueno, aparte de una mesa, pues, de pulpa de madera. Después que ese papel se usó, para yo tomar mis apuntes, el papel va a reciclaje, entonces con eso tú puedes hacer cartón corrugado. Después del cartón corrugado, entonces tú puedes molerla nuevamente y hacer una bolsa. Y después ya la última vez puedes hacer un cartón para poner huevo. Y ya después del cartón para poner huevo, no puedes llevarlo a reciclar porque ya el molino que lo recicla dice, esta fibra, esta hecha leña, no sirve para nada. No puedes hacer más cartones de No huevo. puedes hacer nada con eso. Pero resulta que a las lombrices les gusta comérselo. Entonces tú se lo puedes dar comida a lombrices. Entonces el cartón de huevo que llegas al centro de reciclaje, ¿qué hacen con eso? Lo dan a mí. Te lo traen, ajá, te lo dan a Me ti lo dan o a lo descartan mí, en Cerro o lo descartan Patacón. en patacón, o se quema, se usan compost, pero no se recicla porque en el molino No lo aguanta. no la celulosa No hay está, celulosa. no hay, es lignina y ya está es muy molida. Es más Claro, goma es más, claro. que lignina. Entonces, ya Interesante. hay, pero cuando tú transformas un producto, y eso es importante aclarárselo, no es reciclaje. Cuando tú transformas un producto, Por ejemplo, es de. transform sí, pues lo. Porque son tres R, ¿no? Reduce, reduce, reusa y recicla. Pero es que ya cuando el cartón pasa a comida de lombriz, lo que la lombriz me devuelve, ya no, ya, o sea, va a disque a la plantación de Es árboles. que es lo que pasa con el plástico. Entonces, ahora vamos a hablar de Es lo que plástico. Ya pasa tú me con has el dado una plástico. cátedra con luciérnaga. Pero en este caso, sí que lo sigues metiendo en el sistema. O ¿Cómo sea, funciona? porque no, en el con el de lombriz, Ok. porque claro, puedes sembrar árboles Puedes sembrar y árboles, vuelves y sí. empiezas el Yo ciclo. igual me el ciclo. O sea, Ajá, es súper que es como interesante. una espiral, pero hacia la virtud. O sea, no O hacia la muerte. sea, no, porque, o sea, el ciclo está. Lo que no puedes es hacerlo sin energía. No puede hacerlo sin energía. ¿No? Porque la lombriz tiene. ¿Cómo mueles eso sin energía? ¿Cómo pones a ¿Cómo andar el molino? pones a andar el molino? ¿Viste? Ahí está Ajá, diseño ¿cómo industrial haces la hablando. prensa La prensa de la caja de y la huevos goma. y la goma? Y lo demás y ¿Cómo todo lo que necesitas. Ok. mueves la mercancía? ¿Cómo es la mercancía? ¿Cómo la llevas a reciclaje? ¿Cómo ¿Cómo va la Carlito traías? Vargas a buscarla? Exacto. Yo tengo que comer arroz para ponerse a Y las tienes que lombrices. comer arroz, que es la energía más importante, que esa tampoco la Esa facturan nunca tampoco en la el factura. sistema. No, no. Pues mira, ahí está. Ahí Ya sabemos. está. La economía circular es mentira. Ahí. Entonces, Sí. cuéntanos un poquito de Luciérnaga y la experiencia con plástico versus la experiencia con vidrio. Con Luciérnaga estamos súper contentos. Te vas a reír, Carlito, porque nos acabamos de ganar la Palma de Oro en circularidad. Ah, la palma de oro, felicidades, claro, qué bueno. ¿Cuándo Sí, fue el súper evento? ¿Por qué me pretty. lo perdí? Fue hace como 2 semanas, porque no pensamos que nos íbamos a ganar nada. O sea, nosotras fuimos, estábamos ahí aburridas y que no conocemos a nadie. O sea. Sí, porque toda gente sacado y tú Ajá, sí, que dices. Mario, no sé si deberíamos estar aquí, no sé. Tú mandaste la vaina. Y bueno, yo dije que sí. Y de repente dije, Luciérnaga en grande. Ahí Entonces, está. súper pretty. Qué bueno. Allá le pasó lo mismo. Sí. Es que voy a perder, Súper estaba pretty. bravo. No, Y felicidades, súper emocionante. Sí. el videito Y que casi no lo sacaron. ponen. Casi No, y pues dije, bueno, ahora el video de, ay, no, vamos a presentar a alguien más. Y lo no. mencionaron como 5 veces, todo el mundo está, o sea, nos ganamos y nadie sabía de qué cara era la vaina. Que Luciana, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Crían luciérnagas? Que crean bicho, para me la comer. O sea, tú sabes. Y entonces, ok, felicidades, qué bueno. Sí, Y súper pretty. entonces consiguieron
ese reconocimiento que es el sindicato de industriales. Ajá, exacto. Cuéntanos a los mortales, ¿qué hace? Yo siento que la gente que fue Bueno. al evento los vio premiados y todavía dan y ¿qué hacen? No, no pusieron el video al final y todo el mundo se enteró que era Luciérnaga. Entonces, Luciérnaga fue un proyecto que nació porque yo empecé a recorrer ríos para sembrar árboles porque sí que en Trasto tenemos la huella de CO2. Entonces quería como toda esa parte de CO2 dar un poquito de para atrás. Y me encontré que en el Parque Nacional de Portobelo, donde empecé a mirar cómo estaba la situación, vi que las personas recogen la basura al lado del río y esperan a la época lluviosa a que el río se lleve todo al mar. O sea, ese es el sistema de recolección que tienen en el Parque Nacional de Portobelo, ¿Ya ¿sabes? están escuchando? Me encanta. Es aterrador, horrible. Entonces yo estaba friqueada con esa vaina y un día le dije a Marela, ¿tú conoces a Marela? Ajá, mi Sí. socia. Un día le dije a Mare, le conté a Mare y le dije a Mare, yo quiero hacer algo con esto. Y yo había trabajado en Italia, trabajé con un diseñador top, 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 que él trabaja con plástico y trabaja con extrusoras de plástico. Okay. Entonces yo le conté a Mare, Mare, está pasando esto allá y hice esto y no sé si se podría hacer algo. Pero no, o sea, nunca pensé como que iba a meterme en esa idea de una vez porque igual tenía súper la reserva de que no quiero trabajar con plástico, o sea, yo no quería Sí, trabajar tú estás con viendo al plástico. monstruo y tú dices que yo no me quiero meter con ese Yo no me mamabobo. quiero meter ahí porque es demasiada responsabilidad y no. Entonces, Mare me empezó, o sea, a joder y joder todos los días y que hagámoslo, 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 hagámoslo. Entonces, bueno, empezamos a hacer toda la cuestión, empezamos a trabajar como en el 2017, a tirar diseños, a experimentar con plástico. Hicimos una máquina nosotras mismas, Sí, me ¿te acuerdo. acuerdas de la máquina? Como una rueda de bicicleta Sí. y todo así como improvisado. Entonces, con esa máquina logramos hacer como los primeros diseños y sacamos los primeros prototipos de lámparas. Al final nos fuimos con lámparas porque por lo mismo, es un producto duradero, es un producto que tienes que instalar o tienes que, sabes, que no es una cosa que vas a botar fácilmente. Sea, tiene que venir un huracán para que la lámpara termine Ajá, en la basurera. exacto, tiene que ir un huracán Y y arrancar la que lámpara de su base o de su su lugar. base o de la casa o lo que sea. Y también nos pasamos mucho tiempo desarrollando el diseño de la lámpara porque también no queríamos que fuera una lámpara de IKEA, de plástico, que dos meses después la Ya, botas y no sirve para nada, exacto. Entonces, que fuera un producto súper, súper de calidad, que de hecho nos quedamos como finalistas de la Bienal Iberoamericana de Diseño como uno de los mejores diseños para el 2022. O Entonces, sea, tampoco bien, estaba más premiada reconocimiento, que check. nada. Sí, ahora Luciana está súper, súper chévere. O sea, todo el proyecto ha sido súper lindo. Y bueno, terminé trabajando con plástico. Pero entonces, el plástico, a lo que veníamos con nos ganamos el reconocimiento por circularidad, pero el plástico en realidad no lo puedes reciclar infinitas veces como el vidrio. Que eso es una de mis mayores como objeciones a trabajar con plástico, porque el plástico, a la medida en que lo calientas y lo calientas y lo calientas, vas rompiendo la estructura y llega un momento como Que la celulosa ya que no puedes hacer nada, la como fibra la no fibra da, la no da, resina no da. pero aquí no tienes ninguna lombriz que se va a comer eso, ni tampoco tienes ningún árbol que lo pueda sembrar al lado, ni que, ¿sabes? Ningunos organismos No, no que hay forma lo... de reintegrarlo al sistema. Se va Ya tenía que rompiendo. incinerarlo, una vaina así para. Digo, lo puedes incinerar y sacas energía, pero los gases que sueltas son bastante contaminantes. Entonces, también Los gases eso. contaminan, ¿ok? Ajá. Perdón, para meter mi cuchara. Y no existe nada, ¿cómo se pueden procesar eso? Aquí Michelle pregunta, si no, yo estaba pensando también en los hongos, que Ajá. hay hongos que procesan plástico, hay hongos también que absorben radiación, se alimentan a través de radiación en Chernóbil, pero el tema es que el hongo come plástico, Ajá. pero excreta sustancias tan tóxicas que no estamos seguros que sean Que beneficiosas. sean también, exacto. Así que Entonces, sí, es complicado. y entonces tenemos todo el problema del calentamiento global, que entonces también, ¿sabes? Que yo lo veo como No. una bendición, porque ya es hora que nuestra especie pase mejor vida. Me pasa mejor vida, digo. Todo el mundo está muy seguro que vamos a sobrevivir, pero yo a veces, bueno, no sé, tal vez sobrevivimos, pero quién sabe en el estado que Mejorados, tal dejemos vez, del sí. planeta, sí.
Entonces, entonces ese es el tema con el plástico que en este momento. En este momento, claro, porque el estado del arte actualmente sería que el plástico al final del ciclo, cuando ya no puede ser ciclado más, o se incinera en un sistema que tiene, que nuevamente sería un sistema de incineración súper, en teoría, cuando tú incineras algo, en teoría sale CO2 y agua, en teoría, pero tiene que ser un sistema de que top of the line, o sea, máquinas que ahora mismo en Panamá no creo que hayan instalado, y si la instalaron ya no funciona como funcionaba antes, y, o usar agentes biológicos que descompongan el plástico, pero igual nos indica que los residuos de eso no son, no queda bien, pues, es peligroso. Así que aquí el tema sería, para que esto funcione, el tema de sostenibilidad, hay que cerrar el grifo. Claro, porque, exacto, y encima que, ¿cuántas personas están usando plástico reciclado? O sea, ¿cuánto plástico se está reciclando y haciendo lo que nosotros estamos haciendo de utilizar plástico reciclado para un producto más permanente? Uh-huh. Es un porcentaje mínimo. Creo que es como, creo que leí que era como el 0.1%, una cosa así. De lo que todo lo, de todo lo que se genera. De todo lo que se genera. Aquí aquí es donde viene el tema ese que es importante que empresas grandes... Ah, el 0.1 es para cambio climático. Miércoles. Ajá. Entonces que puedes decir que absorber de vuelta a todo lo que seguimos sacando y sacando y sacando. Ajá. Sí, es básicamente la forma en la que es difícil en una economía que depende de que tú estés comprando vainas siempre para que la economía camine. Ajá. Entonces, esa compradera genera residuos y algo tiene que apañar ese residuo. Entonces, vamos a suponer que, bueno, más regresar un poquito, porque me estoy adelantando un poquito a la conversación. Porque también es como, porque el grifo no es solamente al final, el grifo también es al principio. No, sí, el grifo es al principio porque si yo compro 15 de estas todos los meses y boto 15 de estas a la basura, uh-huh. Yo necesito es lidiar con esas 15 que tiro a la basura. Pero eso no es el principio. No, el principio es en la generación. El principio es en el crear plástico nuevo. Ah, bueno, sí, te estás yendo directamente a la fuente, como buena diseñadora industrial. Diseñadora industrial. Pero si yo dijera hoy, vamos a cerrar todas las fábricas de plástico de Panamá, mañana Leandro Ávila me sale diciendo, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que pierde su empleo? Bueno, la comunidad china viene después a patearme la cara, pero igual, mira lo rápido que ellos se adaptaron cuando se hizo la ley de las bolsas. Rapidito transicionaron a bolsas de papel y a bolsas de otras resinas que no duraron mucho porque las bolsas de papel rápidamente mostraron ser más resistentes. Si no, vayan a ver el Rivas Smith, esas bolsas de papel las usamos una y otra y otra y otra vez hasta que se parten, entonces las llevan a las lombrices. Pero se adaptaron bien rápido. Entonces, aquí es donde vienen estos temas complejos, donde personas como tú son importantes porque tú eres la persona que trae cordura a una conversación emocional. Una conversación que es, ok, ¿y los empleos de las personas que hacen plástico? Pero, entonces, este tipo de conversaciones necesitan el lado técnico, que es algo que los medios tradicionales de comunicación en Panamá no lo hacen mucho, porque cuando tú ves que sí, un ambientalista va a hablar en televisión, cuando tú ves el ambientalista, no, que es arquitecta, tú dices que... No, el ambientalista es abogado. ¿Dónde están los técnicos? ¿Por qué no estamos hablando de una cooperación técnica sobre este tema? Entonces, sí, y por eso que es importante que tú, este espacio que tú generas esa información para todo el mundo. Y tienes todos proyectos que son extremadamente bonitos. Y ahora yo quiero que tú me ayudes a mí hablando de emprendimiento de economía circular y por qué es una mala idea. Aunque los dos estamos en la economía circular, ella es la invitada del día de hoy, no yo. Entonces, si yo quiero empezar un emprendimiento en reciclaje de plástico para hacer madera plástica, hoy Carolina, dime cuál va a ser el primer obstáculo que yo voy a encontrar en mi camino. Pues te lo digo de parte de una diseñadora industrial. Sí. O sea, para mí, el hecho de emprender en economía circular es una mala idea porque no es verdad. No existe. O sea, no existe. ¿Sabes? Por más que tú quieras meterle todo el wishful thinking que quieras de que tú lo vas a hacer en economía circular,
De que o tú sea, puedes, tú vas a transformarlo. O sea, métete, no sé, a tratar de resolver, o sea, ¿vas a rescatar de perro? Probar, no, de probar falsa la segunda ley de la entropía, ¿sabes? Y te va a ir mucho mejor y puedes ganar un premio Nobel. ¿Me entiendes? Si hay más probabilidades de éxito. Ese es el verdadero éxito de la economía circular. ¿Me entiendes? No hay más que hablar. Ese es el tema. Realmente no sería emprender, porque cuando tú hablas de emprender, tienes toda razón del mundo, emprender es capital, tienes que generar un retorno. Ajá. Pero si tú te metes en esto, no, tú te estás metiendo como quien se mete a rescatar perrito, a paliar un problema que tú no estás causando, que no estás generando ingresos lo más probable, y que al final tu esfuerzo posiblemente termine en nada porque la física dice que eso no funciona así. Sí, y es igual que el plástico, es una responsabilidad. O sea, yo entiendo el término de economía circular que lo han querido como... nos lo metieron por las orejas, sí o sí. Porque tiene sentido esto de volver, de la parte de reciclaje, de volver y reutilizar todo, pero a la hora de la hora, bueno, el vidrio puedes hacer eso, pero necesitas energía para hacerlo. Entonces, tienes que, o sea... Y la energía para más termo. Yo pienso que hay que ser honestos en cómo en realidad se hacen las cosas. O sea, si en realidad necesitas energía, si en realidad estás quemando gas natural, o sea, no es una economía circular en sí. Y si es otro producto que... ¿Tú viste un ejemplo ahorita de algún material? No. Bueno, otro sería lo que yo hago, que es compostaje para compostaje, fertilizante. Claro, igual necesitas meter energía para lo que sea. Y si es un producto como un material como el vidrio, entonces, como el plástico, entonces entender que es una economía, ahí sí es una espiral. Una espiral destructiva. Es una espiral hacia la muerte. Es un downcycling que hay que ver qué se hace. Que se hace al final, porque al final tú nomás puedes paliar el problema, pero algo tiene que pasar con ese plástico cuando ya no puede ser reutilizado. Incluso cuando no puede ser reutilizado. Oye, ¿y qué? Sí, hay que ser como realistas y honestos con lo que estamos haciendo, porque si en verdad quieres como meterte en economía circular, entonces hagamos las cosas bien, ¿no? Aquí viene, y esa es la segunda parte de la pregunta que te voy a hacer, ok. Ya los emprendedores saben que no te puedes meter en economía circular. Porque no existe. Porque no existe y porque ese wishful thinking, eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Sin embargo, tú lo has hecho dos veces. Hiciste primero trato y después, como si no hubiera suficiente, te metiste en luciérnaga. O sea, y ahora cualquier día, dos años, me vas a decir, Carlos, me tengo otra vaina. Entonces, si tú le tienes que recomendar a alguien que se quiere meter porque quiere hacer una diferencia, porque quiere cambiar el mundo, porque tiene la energía, tiene la juventud y los recursos, ¿cómo tú dirías que puede hacer? ¿Cómo tú dirías a esta persona que quiere hacer una fábrica de madera plástica? Ah, de madera plástica, fue que me dijiste. Para hacer muebles o cosas así. Madera plástica, sí. ¿Qué recomendarías? Entonces, tú le dirías? Yo, ok, en la parte de madera plástica, yo miraría, o de cualquier producto, yo igual que hago en Luciérnaga, yo miraría cada uno de los pasos detenidamente, cómo se transforma esa materia en nuevos productos y cómo se van transformando los productos en otros productos. Okay. ¿Qué va a hacer tu cliente con esa madera plástica? A mí la madera plástica me da un estrés impresionante. ¿Por qué? Porque la madera plástica la trabajan con madera y la trabajan cortándola con herramientas de madera. Sí, ¿Tú has ido a un taller de banistería? ¿Cómo es? Bueno, no sé, en otros países no, pero aquí en Panamá... Es un arroz con mango y es todo lleno de todo lleno de aserrín, y así si lo respiran y tiene la flexible y abre la boca así para que te caiga la frecha en la boca. Ajá, entonces ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas eso para tus clientes? Tú sabes que sí, yo... Entonces vamos a hacer un problema peor, porque ahorita lo tenemos en botellas, que lo podemos recoger. Está en botellas, sí. Ajá. Ahora en afrecho de plástico, ¿cómo lo recoges? Esta es una buena pregunta. Mira que ahí estás trayendo problemas de pero, no digo que no se puede hacer, nada más que ahí... Tienes que tener esa responsabilidad. Tienes que tener esa responsabilidad. Ok, se me está acabando un tema que quiero que metas aquí y es importante. Tú me trajiste el tema y era que lo metes, que hay que ser responsable. La prima verde. Ajá. Y después regresamos a qué cosas podría hacer este emprendedor que quiere hacer madera para hacer la vaina bien. Pero la prima verde es algo que tienes que tomar en consideración a la hora de sacar tu producto. En una entrevista anterior, un invitado, creo que fue Jorge, me dijo a mí que los emprendedores sufrimos de
un síndrome del impostor, porque no le queremos poner el precio a nuestro producto que nuestro producto costó, por miedo a que el mercado lo rechace. Ese miedo al rechazo hace que no reflejemos el precio real del producto. Entonces, tú traes algo que dice, tú estás pagando una prima verde por este producto. Explícame un poquito qué es una prima verde y cómo es el antítesis del síndrome del impostor. Ok. El miedo es real. El miedo es real y la situación es real, okay. ¿Sabes? Y en este momento estamos como en una, otra vez, como en una especie de transición de tener productos que no incorporan todos el impacto ambiental o toda la... No internalizan los costos. No internalizan todos los costos que en realidad requieren. Ambientales y sociales de su producto. Ajá, ambientales y sociales que requieren de su producto. Exacto. Antes, bueno, no sé, en algunos productos que los hacen súper baratos, tú no sabes la mano de obra, sabes, si es bien, si está bien pagado o no, sabes, o toda la parte ambiental. Entonces, todo eso es lo que llamamos primas verdes, que si tú vas a salir al mercado y en realidad vas a cobrar por todo el trabajo que vas a hacer, y que en Panamá es costoso, o sea, en Panamá la mano de obra es costosa, si te quieres ir con materiales reciclados, los materiales reciclados son costosos, que eso también es otra cosa que las personas, tal vez muchas personas piensan, que porque es reciclado tiene que ser más barato. O mejor aún, si yo te estoy trayendo esto aquí para que tú lo recicles, ¿por qué me vas a cobrar? Exacto. Entonces, eso es, dale, sí. Entonces, y que en parte, o sea, en parte tienen razón, porque gastaron gasolina, tiempo, o sea, todo eso son cosas que no se están pagando, ¿sabes? Pero en los centros de reciclaje también hay un montón de mano de obra, hay un montón de personas que están haciendo todo el trabajo. Hay una renta que se está pagando. Hay una renta que se está pagando, exacto, en seleccionar, en separar, y sobre todo con el vidrio es súper pesado. Muy pesado, y peligroso, se rompe una botella, necesitas tu PP. Exacto, igual que el plástico, el vidrio también tiene diferentes tipos de vidrio, entonces no es que separas por color. No es de que separas por color, hay diferentes tipos de vidrio. Hay diferentes tipos de vidrio que también tienes que separar por tipo de vidrio, tienes que separar por color, y todo eso va sumando, mano de obra, mano de obra, mano de obra, mano de obra. Entonces, volvemos al ejemplo que tú decías, dije, una ley que mañana no puedes usar plástico, ya está ahí, y lo que sea. Te jodas, sí. Entonces... Claro, tú pensarías en la empresa, no, ellos no van a cambiar porque no les da la gana cuidar el medio ambiente y lo que sea. Entonces, la realidad es que moverse hacia algo sostenible sí que va a ser más costoso, ¿sabes? Moverse a una botella, no sé, o poner un sistema para que vengan y te traigan la botella es algo adicional, es costoso. Yo tendría que abrir más horas, o tendría que poner algo de afuera para que hagan el retorno, o tendría que tener una persona adicional para que lleve el conteo de quién lo trajo. O simplemente el trabajo de crear este sistema, ¿sabes? Es costoso. Diseñar todo un sistema de logístico de retorno de la botella. Exacto. Que sería el costo adicional. El costo Entonces, adicional. Este costo, cuando tú lo cobras en tu producto, de lo que tú entendiste, entonces tú estás hablando de una prima verde. ¿Estoy en lo correcto? Entonces la prima verde es simplemente como ese sobrecosto, ese costo... Real, costo real, porque sobrecosto es lo que hace el gobierno. Ese costo real, exacto. Ese es ese costo real, esa diferencia en precio. Es esa diferencia en precio que tiene un producto que no incluye los costos reales a un producto que sí que contiene todos los costos reales de un producto. Y es importante saber que esos costos reales no es que nadie los paga. Al final los paga el Estado, todos los pagamos, las personas, o los paga con tu salud. Pagando. Entonces siempre alguien, realmente estas empresas que no internalizan esos costos, están subsidiadas por los Estados. Todos estamos subsidiando la destrucción del medio ambiente. La destrucción del ambiente, la explotación de las personas. Exacto. Ok, entonces, y eso sería cuando tú le pones a tu producto lo que se llama una prima verde. Entonces, en la cabeza. Entonces la prima verde vendría siendo, si tomas en cuenta todos esos costos, por ejemplo, fabricar con vidrio reciclado es más costoso por todo lo que te decía, hay personas que le separan el vidrio, no sé qué, y en este momento, como no hay una industria desarrollada, una industria madura de vidrio reciclado, las grandes fábricas no te fabrican con 100% vidrio reciclado. Ok. Entonces, para tú fabricar con vidrio 100% reciclado, te vas a industrias hechas a mano.
Entonces, mis vasos no solo son de vidrio reciclado, que es un precio ya adicional, sino que también son hechos a mano, que es un precio adicional, que no es una máquina que los hace, ¿sí? Ok. Entonces, Está literal soplando botellas. Entonces, exacto, el precio de un vaso es el precio real de un vaso. Es el precio real de un vaso sostenible. Lo que realmente cuesta, ajá, que es diferente a estas que no, lo que no interesa. Ahora, para aclarar un poquito una pregunta aquí. Mira, que yo me había engañado. Yo estaba pensando, hasta que te sentaste aquí y me lo dijiste, que para tú reciclar el vidrio, sí o sí tenías que hacerle materia prima nueva, arena nueva, sílica nueva. Ahora tú me estás diciendo que no, pero claro, el proceso no está industrializado. Si lo quieres hacer por las buenas, tiene que ser manual. Y si algo es manual, de cabeza cuesta más que algo que hace una maquinita. Ajá. Que no es soplar botellas. Que no es soplar botellas. Entonces, claro, todo ahorita está hecho para seguir sacando arena. Pero entonces, esa sacada de arena que deteriora ecosistemas, que erosiona las playas, que erosiona el mar, que... Es minería de arena, o sea, va arrasando con... Es minería a cielo abierto, pero no metálica. La puedes sacar de las montañas también y puedes triturar la piedra y puedes hacerlo de cielo abierto también, minería de cielo abierto. Cantera, pues. Pero la más conveniente es la de los ríos, porque el río ya te hace toda ya te la... Ya te hizo el trabajo de limpiarla, de segregarla. Ajá, entonces entre más abajo más chiquita y entre más arriba el río más grande. Entonces ya tienes todo separado y limpio y bonito. Entonces lo que están haciendo es que están acabando con los ríos. Entonces... ¿Quién paga ese precio? ¿Sabes? ¿Cómo le pones un precio a eso? ¿Qué precio le vamos a poner? ¿Cómo lo valorizas? ¿Cómo valoras eso? Ajá. ¿Y cómo lo pagas después? ¿Y cómo es? Ajá, exacto. Entonces es mucho más barato hacer de arena que hacer de vidrio reciclado. Ok. Entonces ahí tenemos que es importante, si vas a sacar un producto, estás emprendiendo algo, tienes que incluir todos estos costos para que tu producto refleje realmente no solamente el costo, lo que te costó hacerlo, sino también el impacto ambiental de la salida del producto. Eso te da un precio más real. Entonces, algo que Carolina y yo estamos hablando fuera de cámara es que yo tengo una premisa que es vende menos, pero gana más. A menos intermediarios hay entre tu producto y el consumidor, mayor es tu margen de ganancia. Entonces, eso te ayuda a sobrevivir los primeros años porque ganar centavos los primeros años que estás empezando es demasiado duro. Y no te da espacio para crecer. Entonces, ¿qué tú dirías, Carol, sobre... Ya sabemos que la persona, una recomendación sería incluir el precio real de su producto y abandonar el síndrome del impostor. No es recomendación, o sea, es... Es real. O sea, es lo honesto de hacer. Es lo que tienes que hacer. Es lo honesto de hacer, o sea... Es lo que tienes que hacer. O sea, para poder... no sé si salvar el mundo, pero para poder hacer un cambio y realmente tener una nueva generación más adelante, tenemos que empezar a pagar el precio real de las cosas. O sea, es que ahorita no estamos pagando el precio real de las cosas. No es una sugerencia, es un llamado a... Es que tiene que ser parte de tu modelo. O sea, si te vas a meter en esto de salvar el mundo a través de un emprendimiento de economía circular, tienes que valorizar correctamente el producto que vas a vender. Y es que si no, a alguien le estamos robando. Si no, a alguien le estás robando. Entonces estás haciendo greenwashing. Le estás robando todo, o sea, todo el planeta le estás robando. Estás robando al medio ambiente, le estás robando. Ahí está, este es el humus, ahí está. Y los humus. Entonces, tenemos otro punto ahora importante que me lleva a que te voy a tirar al agua. Tú ganaste un premio de Senacid. Eres el unicornio dorado, ese que yo no conozco. ¿Cómo tú hablarías de financiamiento para este tipo de proyectos? Por ejemplo, yo me acuerdo que estabas para arriba y para abajo, cómo conseguías plata para hacer la máquina, para hacer una máquina más robusta de la que había hecho manual, para poder crear algo, para poder una máquina que te aguantara, pues relajo. Por ejemplo, la mía la hice yo por las malas, con partes recuperadas y piezas robadas y vainas así. Pero, ¿tú cómo hiciste, cómo te aproximaste al tema de financiar la construcción de esa máquina y cómo tú le recomendarías a un emprendedor aproximarse al tema de financiamiento? Así, no tiene que ser economía circular, cualquier emprendedor acercarse al tema de financiamiento. ¿Cómo tú lo verías? Por ejemplo, otros entrevistados me han dicho, Carlos, tú vas de menos para más. Empieza en tu habitación y vas construyendo poquito a poco. Ahora mismo nadie me ha dicho banco.
Nadie me ha dicho banco y nadie me ha dicho inversionista. Nada más he entrevistado a dos personas. ¿Cómo tú dirías este tema? ¿Cómo tú lo abordarías? Yo estaría de acuerdo con eso. Yo, pues, te digo cómo lo hemos hecho acá. Dígamelo, por favor. Sí, aquí, o sea, con Mari empezamos, que fue con Lucierna, que nos ganamos el premio de Senacid. Empezamos con 20, de 20 en 20 que tuviéramos en el bolsillo, comprando esto, comprando lo otro, siendo pacientes. Siendo pacientes, yendo hasta donde nos alcanzara. Hasta donde te da la manta, daba. Exacto. Entonces, y luego cuando ya tuvimos una idea robusta, un buen prototipo, un buen emprendimiento que sabes, que pudiéramos presentar. Un poco más, ¿cuál es el producto mínimo viable? Que le gusta a los gurús. Un producto mínimo viable, lo sacamos, vimos que tuvimos ventas. Vendimos usando la maquinita que hicimos nosotras mismas también con la rueda de bicicleta y todo. Cuando vimos que sí se vendía, que había un proyecto ya más armado, entonces buscamos financiamiento que no tuvieras que regresar también. No queríamos quedarnos con una deuda que tuviéramos que pagar, sino que... Ok, es importante la definición. Es un emprendimiento, es un fondo no reembolsable, fondo de financiamiento no reembolsable. Financiamiento no reembolsable, exacto. Ahora la pregunta es, háblanos entonces de, tú eres una de esas pocas personas y estoy feliz de estar aquí el día de hoy. Tú haces la pregunta, la experiencia en Senacid. Ajá. ¿Cómo fue el proceso de la aplicación y lo demás? Porque una vez yo te vi en una conversación, sobre todo un poco de emprendedores, y después yo fui a hablar contigo y tú me dijiste, Suso, Carlos, eso fue, mete papel. Elabora un poco la idea Ok, presentamos tres veces. ¿Son tres años seguidos? Fueron como tres años seguidos. Creo que uno de los años sí que, fueron como dos o tres años seguidos porque lo metimos en pandemia. Okay. Entonces, una de las veces que metimos, no nos los ganamos porque fue pandemia, y echaron para atrás y toda la cuestión. Entonces nada, la primera vez no nos las ganamos, luego pandemia, creo que fue algo así, y luego la tercera finalmente sí, ya nos los ganamos y con el mejor puntaje, o sea. Ah, y le dieron puntaje y todo. Ajá, y mejor puntaje. ¿Tú recomiendas a los emprendedores que están en economía circular o cualquier otra economía que sí inviertan tiempo en aplicarse en así, algo que tú recomendarías? Yo pienso que no hay respuestas buenas ni erradas. No, ¿sabes? Yo pienso que opinión. Sí, para nosotras fue un cambio total, fue un cambio de trabajar con nuestra maquinita hecha por nosotras, no muy buena calidad, ¿sabes? Hacemos lo que mejor podíamos, a que ahora tenemos un taller con 5 máquinas, ¿sabes? Buen inventario, o sea, fue un game changer. Yo le digo eso, el punto de no retorno, pero eso lo vamos a hablar más adelante en otro tema. Oye, Carol, estoy súper feliz de haber estado aquí contigo, haberte hecho la entrevista. ¿Hay algo más que tú sientas que puedes agregar a los emprendedores que pueden estar viendo esto, o a la gente que es bochinchosa y está viendo esto, o a cualquier otra persona que tú sientas que está viendo el emprendimiento como que hay una frase que dice que estás viendo al toro desde las gradas, desde o sea, estás viendo a los demás arriesgar su vida, pero estás ahí tranquilo. Entonces, ¿qué tú sientes que tú le quieres dejar a estas personas que están viendo a la grada y no saben si meterse a jugársela con el toro? ¿Qué tú dirías? Sí, pues, puede ser lo que tú quieras. O sea, que rescatar un poco lo que hablamos el otro día, que si te vas a meter un emprendimiento que sea algo que te gusta y que vocación y que sea algo que te apasiona y que no sea como algo que viste que tú piensas que es fácil, ¿sabes? Porque no hay nada fácil. Estás hablando de nada. Del fenómeno de la Michoacana. Ok, y ahora entonces, tú metes la pata porque ahora te voy a hacer otra pregunta. Y que te gusta hasta el fondo, o sea, que te gusta hasta escudriñar qué es lo que está pasando aquí, ¿sabes? No es de que, ay, voy a hacer esto porque... Es plata, o que, ay, o voy a salvar el mundo con esto así porque eso... Voy a salvar el mundo con esto ahí, pero o sea, yo le pago a otra gente para que lo haga y yo me quedo aquí. Otra pregunta en esa línea, porque hay otro cliché de emprendimiento que dicen que si haces lo que te gusta... No estás trabajando, pero hacer lo que te gusta. A mí me apasiona lo que yo hago. Pero yo encontré que el 90% de mi tiempo estoy haciendo entregas, peleando con gente, peleando con mis perros, peleando con diferentes cosas que no son las cosas que me apasionan, pero que al final yo siento una satisfacción de que, ok, yo
tolero todo esto horrible que me pasa todos los días, pero al final yo hago lo que a mí me gusta, sí, por lo que a mí me gusta. ¿Tú sí estarías de acuerdo con decir que el término sí es real, pero no es tan romántico como tú crees? No, no es que yo nada más hago fertilizante y no tengo que comer nada. No, no, porque hasta en política me tengo que meter, porque aquí me llega un funcionario y me dice, hey, ¿sabes, Carlos? Hay una nueva ley que dice que tienes que estar en otro lugar. Y yo, ¿qué pasó aquí? No es una ley nueva, sí llegue. Entonces, hay que meterse en política. Sí. Y la política a mí me gusta tanto como los supositorios. Entonces, no. Tú dirías que sí es cierto, que la vocación va a superar estos sinsabores de emprender en Panamá. Y yo siento que eso es la cosa más bonita que alguien me ha dicho el día de hoy, que la vocación es la clave para emprender en este contexto horrible que es emprender en Panamá. Claro, y digo, no creo que sea tan horrible emprender en Panamá. Yo creo que es horrible emprender en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Tiene que ser horrible igual. Pero es que yo no emprendí en otra parte del mundo. Y tengo que ir a otro lado del mundo a aprender para ser divertido también. Entonces, pero sí, no todo es disque, no, o sea, por mí, y me ha costado mucho también, cuando te gusta mucho algo, no sé si te pasa eso, te ha pasado, Carlos, que a veces es difícil, ya uno con la experiencia como que vas moviéndote, pero al principio, o sea, yo me quedaba tanto tiempo metida en el diseño, cómo se va a fabricar, qué no va a fabricar, cómo lo vamos a fabricar, dónde estamos sacando la materia prima, dónde esto, dónde lo otro, y no me ponía para la parte de ventas, sí, ¿sabes? No me ponía para la parte de mercadeo, de ventas. Y hace como 2 años dije, ¿sabes qué? Y le decía a todo el mundo, por joder, dije, ya yo no soy diseñadora, yo soy vendedora. Soy una vendedora y ahora estoy en mercadeo, o sea, estoy full mercadeo. Y eso es lo que me ha tocado. O sea, yo ahora este año es, desde el año pasado, mercadeo. El año antepasado y el pasado también como a mitad fue ventas. Cómo hablar con retail, cómo, ¿me entiendes? Cómo hacer follow-up, cómo llegar, cómo presentar el producto, cómo todo, cómo mandar un email, ¿sabes? ¿Qué decir en el email? ¿Cuándo mandarlo? ¿A quién mandárselo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y en qué momento? ¿Y si lo respondo, no lo vuelvo a responder? Vamos a mandar un viernes en la noche, antes de carnaval. Exacto, antes de carnaval. Hola, ¿qué es mi correo? Y después el miércoles lo apaña, dije, ¿ya lo leíste? ¿Qué le pasa? ¡Déjame llegar! Pero sí, okay. Sí. Okay. Y es un trauma que, y siempre, y me pasa, me dije, no es como, voy a emprender, para mí, por lo menos, no es un trabajo como de 8 a 5, o sea, yo estoy en mi emprendimiento 24 horas sobre 24 horas. Y ahora que ya está ese punto, y para cerrar y hacer un teaser para el episodio que viene, salud mental, Caro. Uf. ¿En qué modo yo tuve que meter el freno de mano, incluso en algo que me apasiona y tengo vocación, por mi salud mental? Yo llego a la casa y yo me pongo a cocinar y me desconecto, me pongo a ver un show de televisión y juego a videojuegos, pero tengo que abandonar Planta Feliz, el agro y salvar el planeta para yo salvar mi salud mental. Sí. ¿Tú has encontrado qué espacio abres tú para tu salud mental? ¿Te vas a comer? ¿Pateas a alguien? No sé. O sea, para mí, ahora, salud mental es como ventas, mercadeo, salud mental, ¿sabes? Como algo que tengo que meter tienes en mi calendario, en tu agenda. En mi agenda. Dije, hoy descanso, ajá, pero o sea, no puedo, tengo que vender. Tengo alarma, o sea, tengo alarma y que ya tienes que, o sea, detente okay. Y sal y camina, ejercicio, no sé qué, ¿sabes? Como hacer otras cosas, hablar, socializar con mirar gente, a otras personas. Mirar a otras personas. Ey, ¿te acuerdas de bañarte? ¡Qué chucha! Ajá, literal, sí, así, tal cual. Entonces, muy importante, muy importante la salud mental. Porque sí. Primero, oye, súper feliz, Caro, yo creo que súper tú haces un episodio para la gente, porque vamos a dividirlo en dos partes, una ajá. Parte va para redes sociales, otra parte va para YouTube, ajá. Y así jodo a todo el mundo bravo porque no tiene acceso a todo el material. Me encanta. Y puedo pedir que me visiten. Claro que sí, oye, por favor, ponte tu cuña. Sí, ponte mi cuña. Sí. Bueno, pueden visitarnos para Trasto en trasto.casa, www.trasto.casa, y igual para Luciérnaga, luciérnaga.casa. En internet, en Instagram, Facebook, todo es luciérnaga.casa y trasto.casa. Éxito. Entonces, esta parte vamos a cortarla y esta parte la ponemos.